En esta jurisdicción, que incluye 5 municipios huastecos, fueron detectadas 18.000 personas que saldrán de las listas del Seguro Popular porque ya no se afiliarán al contar con otro sistema de salud o al haber emigrado a otras partes. Dio a conocer el enlace de este programa Hugo César Rivera Torres. Mencionó que algunas personas tienen IMSS, ISSSTE, SEDENA o PEMEX y ya no pueden contar para nosotros y a partir del 2016 y tenemos un sistema que nos detecta de manera inmediata cuando ingresamos su CURP, si ya está dentro de otro sistema y si eso nos limita a poderle renovar. Señaló que también han detectado a los que ya fallecieron o que por alguna u otra circunstancia no la encuentran en su domicilio y se nos acaba el año de prórroga para que puedan hacer su inscripción con el mismo folio. Existe una cantidad de quienes consiguieron un trabajo y fueron dados de alta en el IMSS por sus patrones y que en cuanto a aquellos que tienen un nivel social alto, no les pueden negar integrarlos, porque la única limitante es que gocen de una derechohabiencia, pero les es generado un monto diferente. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, El Mañana Multimedios.